Si de entrada ya les estás diciendo que de esto no se habla tampoco en el colegio, estás encerrando a un montón de peña. Por eso es tan grave el PIN parental. Tú puedes tener una mala situación familiar, una familia desestructurada, puedes tener una orientación sexual que incluso todavía de pequeño igual no entiendas muy bien qué te pasa, pero que tú ya percibas esas diferencias. Puedes tener una familia muy de derechas, muy de izquierdas, una familia vegana, una familia franquista. Puedes tener lo que sea, que en el colegio te ves obligada a mezclarte, además, durante muchas horas de tu vida, durante la gran parte de tu día, con gente diferente, gente con otras costumbres familiares, de otra cultura, de otra religión, de otra raza, gente de lo más variopinta, por supuesto, de diversas orientaciones sexuales. Y que si hay algo que nos iguala y que nos hace crecer como personas, es el colegio, es el instituto y es, al fin y al cabo, la educación que nos obliga a juntarnos con todo tipo de gente y que nos hace comprendernos más a nosotros mismos, ver las diferentes opciones de personas que hay y conformar también tu personalidad y quién quieres ser. O sea, que les arrebaten esa posibilidad a los niños encierra a muchos niños y niñas y niñes, en este caso a gente de infancias trans, a gente gay, lesbiana, no binaria, lo que sea, ¿no? Les encierran su puta realidad, tío. En una realidad que muchas veces en casa no es comprendida. Y que muchas veces esos niños, niñas y niñas pueden venir de familias que no lo entienden, que no lo comprenden, incluso que lo censurarían. Y esos niños, niñas y niñas, y donde pueden ser libres, con evidentemente mucha comprensión por parte de los profesores y profesoras, que creo que empiezan a tener y a ser conscientes de los diferentes tipos de educación, ¿no?, que se puede dar, y del bullying y de todo esto, ¿no? Pero donde pueden ser y donde pueden aprender de sí mismos y donde pueden ser ellos con libertad es en las aulas. Es en las aulas, donde si les quitas esto, vas a tener a un montón de gente incomprendida que va a desarrollar un montón de problemas porque probablemente no se ha podido sentir y dejar ver tal y como es en el seno de su familia en la mayoría de sus casos, desgraciadamente. O porque le da vergüenza, o porque tiene miedo, o porque tiene una familia que no le comprende, o porque en su casa están muy preocupados por otras cosas y no miran ni para ellos. Lo que no podemos es ya decir de entrada, esto está mal y de esto no se habla también en el colegio. Cuando ya hay colegios que, precisamente como recuerdan por ahí, necesitan un montón más de educación sexual y de educación y de saber ver y saber identificar el bullying y saber identificar a las personas especialmente, o que pueden ser especialmente objeto de bullying, como son cualquiera que sea diferente por algo, por raza, por orientación sexual, por anatomía, sin apuras, por lo que sea. Hay mucho trabajo que hacer ahí, sí. Pero si de entrada ya les estás diciendo que de esto no se habla tampoco en el colegio, estás encerrando a un montón de peña. Encerrando a un montón de peña en una realidad que no es la suya. Y por eso es tan grave el PIN parental. Por eso es tan grave el PIN parental.